Hola chicas, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gusto saludarlas. Vamos a aprovechar a invitar a algunas amigas por acá. Bienvenidas. Hoy comienza lo que es nuestro maratón del amor y de la amistad. Voy a empezar realizando pues las clasecitas, pues yo. Y les traigo un proyectito, miren, de un unicornio. Acá trae su dije del amor y de la amistad para que ustedes lo puedan acompañar y ver cómo se realiza. Jessica Alvarado, saludos. Andy Mejía, bienvenido. Olga del Carmen, María José Labrador. Gusto también para mí verlas, tenerlas por acá, chicas. El unicornio les puede servir para punterita, para un llaverito. Les voy a mostrar cómo me salió a mí. Y a ustedes le dan el fin, ¿verdad? La idea es que sea una punterita o que sea un llaverito. Es bien pequeñito. Y pues vamos a ver cómo se realiza. Jenny Borbón, Julia Ramos, bienvenidas. Déjenme, solo voy a compartir al grupo. Vamos a tener dinámica en la clase. Si gustan acompañarme, son bienvenidas. Voy a estar compartiendo, a ver quiénes se quieran unir, quiénes nos quieran acompañar. Por mientras vayan compartiendo, porque si no llegamos a la meta, entonces vamos a tener que sacar captura. Bueno, de hecho siempre vamos a sacar una captura. Vamos a sacar una captura después que lleguemos a 300 compartidos. ¿Ok? Si no llegamos a los 300 compartidos, igual vamos a sacar una captura para las chicas que me han acompañado en la clase, que se puedan ganar los moldes. Azucena López, Hortensia Cruz, Imelda L. Calizaya, Magda Quiñones, a todas bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos dándole inicio a lo que es el maratón del amor y de la amistad. Van a estar 5 maestras después de mí para transmitir. Es una por día. El día de mañana va a estar mis caritos. Y va a estar mi Diana Cajamarca, el miércoles va a estar mi Luna y mi Salmita, el jueves va a estar mi Brenda y el viernes mis Nan Aboites. Entonces, esta vez decidí invitar poquitas porque ya el tiempo está cosidito y pues andan ocupadas algunas profes, entonces las que me dijeron sí, pues entonces nos van a compartir acá unas clasecitas. Claudia Pérez, Rosabel Orihuela, Carmen Albán. Muchísimas gracias a todas. Dinámica 300 compartidos y una captura. Voy a anclar acá el comentario de Andy. ¿Ok? 300 compartidos.
Y cuando los logremos, vamos a sacar una captura de la clase. Si en 10 minutos lo logramos, los 300 compartidos, entonces sacan una captura mientras estamos en la clase y esa es la que les voy a aceptar para los moldes. Si no logramos la captura, entonces yo les voy a decir en qué momento van a sacar la captura y les voy a mandar los moldecitos a quienes me manden a mí entonces sus capturas. Sandra Bernal, saludos. Mariana Tapia. Este es el fofuchito. Miren. Le voy a dar acá una vueltecita. Va así. Es un unicornio y no tiene, miren, tiene de alto 8 centímetros y de largo tiene 5 y medio, 6. Es bien pequeñito, lo pueden utilizar para una puntera, por la parte de abajo, vean. Por la parte de abajo pueden perforar, este es esferita, entonces ustedes pueden perforar y ya colocan su lápiz. Como si no, también le pueden perforar la parte de la espaldita y ya ustedes pueden hacerlo llaverito. La idea es pues que sea amor y amistad, entonces tiene detallitos como el dije, acá en las uniones les coloqué unos corazoncitos, acá en los casquitos de las patitas también llevan corazoncitos y así lo que ustedes quieran, así me salió, pues vamos a realizarlo. Lo voy a dejar aquí de ladito. Para que se sepa qué estamos haciendo. Si estoy muy lejos, me avisan, chicas. Ana, bienvenida. Compartido, muchas gracias. Vamos a acercar un poquito más aquí la cámara. Porque vamos a hacer un poco de corte. Vamos a hacer corte en la esferita. Entonces quiero que vean cómo fue que yo lo hice. ¿Okay? Miren, ya tengo acá los moldecitos. Vamos a pasarlos por acá. Solo para editar. Bueno, la misma circunferencia de esferita de la cabeza es la misma del cuerpo. Solo van a necesitar conseguirse las dos, ¿ok? Y para la cabecita vamos a hacerle un ligero corte. Vamos a localizar la línea de fábrica. Esta no la trae, pero nosotros más o menos, yo agarro la esferita así y acá en el centro voy así como a pulso calculando cuál es la mitad y la voy a marcar. La voy a marcar de referencia para poderlo hacer todas las medidas que ocupo para su carita, porque si ustedes se fijaron, tiene perfil, ¿ve? Para que me pueda salir el hilo de la trompita. Tiene su perfil. Gracias, Julia. Qué bueno que le gustó. Ok. Ya que tienen la marca de fábrica, vamos a colocar un punto de referencia. Puede ser una X, puede ser un puntito, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Así, gracias Carmencita por compartir. Un punto de referencia. A partir de ese punto, hacia enfrente le van a dejar por lo menos uno o uno y medio centímetro. Ándele, ¿dónde está la cinta? Acá. Uno o uno y medio centímetro hacia enfrente para dejarle lo que es, pues eso, la frentita del fofuchito. Miren, uno y medio para dejarle su frente. Ahora vamos a localizar el medio de la esferita, que normalmente es este puntito del vaciado, el llenado de la misma, ¿verdad? Claudia, saluditos. Andy Mejía, bienvenido. Ya tomé mi captura de pantalla, la guardo. Sí, pueden tomar una captura de pantalla de la clase mientras se está transmitiendo.
transmitiendo. La idea es que lleguemos a 300 compartidos y esa captura les va a servir para reclamar sus moldes. Ahora, si no llegamos a los 300 compartidos, yo les voy a decir en qué momento vamos a sacar siempre una captura. Y entonces va a ser esa la que les voy a aceptar como dinámica. Ya van 167, ya casi lo logramos, miren. Y mientras lo terminamos, pues ya lo hemos llegado. Vean, identifico el centro, hago una marca, miren, hacia los laterales. Y este gajito que ustedes ven aquí es el que yo voy a retirar. Este gajito es el que yo voy a retirar para poderle dar la forma de la frentecita y el hocico o la trompita de mi unicornio. Aquí vamos a ir haciendo cortes. Pero si ustedes se fijan, yo no lo quito de manera recta, sino que yo voy haciendo este movimiento así con mi cúter para que quede perfiladito. Miren, entonces, si me falta, pues más, un poquito más. La idea es que esto de la trompita se note, ven aquí, lo de la trompita. De igual forma, miren, tienen que llegar hasta este extremo. Vamos quitando también los laditos, muy importante, para que nos dé la formita, ¿eh? Así. Ahora voy a utilizar mi lima de las manos, que la que yo utilizo es la de 180, 180. Esa es para limar las uñas de las manos. Y voy a empezar acá a pulir para quitarle toda marquita de corte y esto de que nos interfiera para poder dejarlo como tal. Gracias, gracias, qué bueno que les está gustando. No hay nada que hacerles, chicas. Quería hacer un proyecto más grande, pero no me quedó mucho tiempo de prepararlo. Ustedes saben que un proyecto grande lleva ahí su dedicación. Y pues la verdad, lo que quedaba para el día de hoy era la clase del reto. Entonces tuve que adelantarla para que no interfiriera. Y no quiero cansarlas con tantas horas de clase, ¿verdad? Entonces, las punteras me vienen muy bien. Las clientes, sobre todo las niñas, piden bastante lo que son los unicornios. Entonces, por eso me fui por unicornio, porque sé que lo voy a poder vender muy pronto, en lo que lleve las ventas a la expo. Por eso estoy trabajando unicornios, que ya les estaba debiendo a mis clientas allá en las expo los unicornios, pero no me sentaba a hacer. Entonces, acá está la oportunidad. Entonces, miren, me voy acá puliendo. Puliendo este asunto. Y tratando de que me quede el perfil, ¿ve? Así. De frente se ve así, de lado se ve así. Se me han quedado ahí congelados los mensajes. Judith Reyes, saludos. Luzamar, compartido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí lo que es la trompita, ¿no? Liliana Mayorga, compartido, muchísimas gracias. Para la esferita del cuerpo, yo decía, ¿y cómo hago? Normalmente utilizamos un huevito, pero por la posición en la que está, un huevito como que no sentía que era la forma. Entonces, ¿qué hice yo? Tomé la esfera y sin hacerle corte, la empecé
a aplastar en la mesa para quitarle la forma redondeada y que quede más ovalada. Jessica Alvarado, gracias por ese sticker de Missy, la mamá de Snoopy. Me lo sé porque yo me tocó realizarla en un maratón. Miren, le tenemos que quitar la forma redondeada a la esfera. Entonces ustedes van apretando sobre la mesa sin deformarla, ¿verdad? Para que ella se haga más así como baladita. Ya que la tenemos así, entonces nos vamos a ir a conectar la plancha para darle, para termoformar esto en foamy blanco. Si a ustedes les parece, ¿verdad?, hacer un unicornio de otro color también, chicas, porque pueden ser así hasta proyectos místicos. Y unicornio azul, digo, hago un unicornio azul, no me recuerdo si hay de ese color. Creo que sí, habrá o no habrá, no me doy ni tiempo de revisar. Pero si los hay y ustedes quieren hacerlo de otro color, yo creo que se vale, ¿verdad? Se vale. Acá voy a cortar foamy. Más o menos esto viene siendo de unos 10 centímetros. Miren, retacitos para poder termoformar la pieza de la cabecita. Natalia Carvajal, saludos hasta Cali, Colombia. Jenny Blanca, saludos hermosas. Bienvenidas a todas, gracias por acompañarme. Estamos haciendo un unicornio. Les puede servir de punterita o de llavero. Y también creo que pueden sacar cualquier personaje, como caballito o burro, no sé, me parece a mí. Si lo quisieran hacer de esa forma. Ya calentó mi planchita, entonces vamos a termoformar. Esto es de lo más rápido, más fácil. No se los traigo hecho, puesto que, ¿verdad?, ¿para qué iba a tener tantas termoformadas las piezas? Y de hecho yo normalmente no traigo proyectos de muestra, siempre los venimos a hacer en vivo, pero ahora sí me resulta tener dos, ¿verdad? Uno lo dejo de muestra para otras veces y uno lo llevo a las ventas para adquirir más pedidos. Mari García, saludos, 173 compartidos, muchísimas gracias. Gracias Andy por estarnos informando de los compartidos. Ayúdennos a compartir, son bienvenidas todas al maratón del amor y de la amistad. Bienvenidas, bienvenidos son todos. También a la página artística Ser Tutoriales, es la que estamos transmitiendo. Y que hoy comienza su maratón del amor y de la amistad. Y pues digo, normalmente no lo comienzo yo. Siempre hay alguna maestra que coge los primeros días. Y pues bueno, me aventé a ser la primera, chicas. Acá les he dejado los carteles de qué maestras van a estar y los horarios. Muy accesibles para que se puedan conectar, apoyar la página. Si no la siguen, regálennos un me gusta, un dedito arriba, o sus redes sociales también, ¿verdad? La que no me conoce, mi nombre es Gisela Zelaya, yo transmito desde Honduras y soy la creadora de esta página. Para mí es un gusto tenerlas acá en los en vivos, en los maratones, en los retos. Estamos haciendo uno en conjunto con mis lunas. Y esos maratones, esos retos así son bien, bien bonitos porque conocemos chicas nuevas, ¿verdad? Y vemos el talento que hay en más personitas.
Miren, nada que no hayamos realizado ya. Solo es ir termoformando. La esferita ya tallada. Vamos a jalar bien aquí. Nos fuimos por la línea de punteras porque ustedes saben que son vendibles. Son las que más rápido se hacen. También son económicas. Pero pueden haber sorpresas. Puede ser que en lo que va del maratón me anime a hacerles algo ahí especial más adelante. Solo es en esta semana. Y pues también compartirles, chicas. María Martínez, no puedo compartir, no se preocupe, quédese. Olga del Carmen, compartido, gracias. Janet Gutiérrez, buenas tardes, ¿qué está realizando? Estamos realizando este unicornio que ustedes ven acá al fondo, ¿eh? Es una puntera o un llaverito, es un unicornio. Le he colocado algunos detallitos de corazoncitos y florecitas. Alusivo al amor y a la amistad. No le coloqué el lápiz porque digo, bueno, si lo quieren de llaverito o si lo quieren de punterita, eso ya es a elección, ¿verdad? Yo quiero tenerlo ahí en stand-by porque a veces me dicen, no lo tiene de llavero, y a veces, no lo tiene de lápiz. Entonces, ay, es así como... ¿A quién complacemos, verdad? Sí, acá se los tengo, miren. Ahí se los tengo de muestra para que lo vean. Ya van a ver que es fácil realizarlo. El año pasado, siempre en temática de amor y amistad, les compartí unicornio, pero era punterita también, pero era con un corazoncito, no sé si lo recuerdan. No fue de cuerpo completo, sino que fue en una base de un corazón. Y creo que era con una termoforma para que vieran cómo se utilizaban termoformas. Y digo, qué coincidente que volvemos a hacer un unicornio. Y pues bueno, por ahí me fui, pero pueden haber sorpresas durante la semana. Ivonne, Lisette, saludos, hermosa. Gracias por estar por acá. Milagro González, saludos. Gracias por siempre estar en las transmisiones apoyando, chicas. Yo sé que están en sus negocios, en sus trabajos, que hacen un esfuerzo sobrenatural por apoyar a las profes. Y les agradezco que estén acompañándome. Miren, así pueden colocarle tirita mágica si lo desean, para que puedan ocultar la unión de los fomis. Pero ya ahí se los dejo a elección, ¿verdad? Si ustedes así lo desean. Toman una tirita de medio centímetro. Solo una carita y corazón. Sí, ¿verdad, Andy? Sí, el año pasado fue solo una carita y de corazón. Es cierto. Compartido, gracias, Genevieve. Muchísimas gracias. Hay personas que no les gustan colocarle la tirita mágica a los proyectos. No tengo ningún problema. Yo les dejo la opción a las personas. A mí me sirven de referencia para colocar orejas u otros detalles, ¿verdad?, que yo necesite. Por ahí que por esa yo se la coloco, pero si no quieren, no se la ubique. Gladys Ramos, buenas tardes, bienvenida. Veo 33 personas ahí en vista, les agradezco la compañía y el apoyo. Si no han saludado, solo escriban ahí o manden un sticker para mencionarlas. Mayra Yankee, saluditos.
A ver de qué países nos ven, chicas. Yo soy de Honduras. Y algunas las reconozco porque casi siempre están en las transmisiones. ¿Quién está de mente blanca? Ya le di una abuela. ¿Dónde está? No sé. Así. La carita lleva color, entonces vamos acá a pintarlo. Le pueden hacer los ojitos abiertos o ustedes le pueden hacer los ojitos así coquetos o tímidos. Les voy a dejar acá un ratito la vista de cómo está pintada la carita, porque quizás no lo vayan a ver cuando lo esté haciendo. Y así la voy a dejar. Miren, acá le hice lo de sus naricitas, le hice una división en la carita como de costurado, un detallito más. La boquita se la hice como asombrada, o ustedes la pueden hacer alegre, de lado, como ustedes quieran. Y le di un poquito de chapitas o de color en las mejillas y unos lunarcitos. Así, Jessica Reyes, saludos hasta Perú, hasta Bogotá, Patico, Galindo, saludos. Mari José, ya estoy de vuelta, me quedé sin señal. Excelente. Mayra Yankee desde Ecuador, bye. Saludos a todas hasta donde se encuentren. Eso es lo que le voy a dar de color entonces al personaje. Voy a tomar acá, pueden utilizar su algodón, alguna esponjita, su brocha de aplicar rubor. Acá voy a utilizar este pincelito para colocar el rubor en las mejillas de mi personaje. Lo más rosadito que ustedes quieran. A mí me gusta que queden bien, bien rosaditos. Ahí. Voy a tomar mi pincel liner, el más finito que tengan, porque para hacerle lo de las rayitas no necesita quedar tosco, ¿verdad? Hola, nena Liz, bienvenida. Qué gusto que ande por acá. Entonces, miren, lo primero que voy a hacer es la boca. Me voy a ayudar con otro porque la boca sí necesito que se elabore más rápido. Voy a hacer la boquita de una forma asombrada. Así. Al ladito de la boquita le hacemos una media marquita como si fuera una coma, ¿ya vieron? Compartido, muchísimas gracias. Partiendo de la boquita, entonces vamos a dividir el rostro en haciendo unas rayitas como caminitos de hormiga o de costuritas. Como haciéndole un pintadito country, chicas. Miren, así, partiendo de la boquita, ¿eh? Ya que lo tienen así, donde va lo de la parte de las naricitas, entonces vamos a hacerle como si estuvieran haciendo unos moñitos. Los laterales de un lacito o de un moñito, manos más o menos así, son la naricita, ¿eh? Y para las ojitos los vamos a hacer cerrados. Entonces son, primeramente hacen unos arcos. Primero hacen unos arquitos y luego vamos a hacerle o dibujarle sus pestañas. Fofucha de sirena, espero que esté bien. Gracias, hermosa. Ustedes también. De Perú, con mucha calor, dice Julia. Ay, sí, chicas. Ya está empezando el verano en América, ¿verdad? Imagínense ustedes que yo estoy en una zona costera, cómo se siente la calor ya. Y todavía el verano no ha empezado. Pero ya se siente la calor.
A veces empieza a llover, o esa calor es de llovida, ay no. Le agarra el feo al clima. Miren. Ahí mis pestañitas y mis ojitos. Cuando esté seco, lo que yo hice es darle un poquito de sombritas también por arriba de las pestañitas, pero hasta que ya esté seco para que no vayamos a hacer regazón de pintura. Entonces lo voy a reservar por acá para que vaya secando mientras hacemos el resto. Okay. En las mejillas les hace falta los puntitos de pecas. Pueden colocarle también unos corazoncitos, dibujarle unos corazoncitos, si no necesariamente tiene que ser pecas, ¿verdad? Vamos a hacer unos corazoncitos ya que estamos trabajando proyecto de amor y amistad. Miren, pueden hacerle corazoncitos o pueden hacerle sus pecas, como ustedes quieran. Total, es su creatividad. Vean. Nosotros con frío aquí en Belice. ¡Oh! Oigan bien. De veras, con frío en Belice. Santo Dios. Necesitamos las piezas que son de las patitas. Van a sacar cuatro. Acá tengo ya hasta los moldes de que voy a utilizar para dejarlas de reserva. La medida de las patitas sacan cuatro. Y esto lo que van a hacer son rollitos. Las que estuvieron en la clase el día de ayer que nos hicimos a Eli, también pueden realizar las patitas como le hicimos a Eli, con esferitas en los extremos. Solo que tienen que ser de esas esferitas bien pequeñitas, súper, súper pequeñitas. Creo que aquí encontré algunas la otra vez. Miren. Súper pequeñitas las esferitas que necesitan para hacerle las patitas. Como es bien pequeñito y pues lo quiero como para puntera más que todo, un llaverito, por eso mejor lo dejé nada más en rollito y le hice los casquitos con foamy alrededor. Si fuera una velita me parece que podría ser con esferita en las patitas y ya, porque es que son cuatro patitas y por la posición pues ya imaginan colocar las cuatro patitas. En el caso de Eli pues estaba con las manitas hacia arriba, entonces no se notaba tanto. Miren aquí así. Traten de no socar mucho los rollitos de las patitas para que no les queden tan flacuchas. 228 compartidos, ya casi llegamos, chicas. Son unas genias trabajando, ¿verdad? Miren, hacemos los cuatro rollitos y ahora vamos a utilizar foamy rosado o dorado. Se las vamos a cambiar a dorado.
para que no tengamos dos proyectos tan iguales. Se los podemos cambiar a dorado, miren. Una tirita de 1 centímetro. Ay, yo creo que la tembladera que siento. Miren, me estoy sintiendo como rara, pero yo creo que la tembladera es porque están raspando la calle de aquí enfrente. Y creo que es eso. Ya decía yo que me sintiera mal. Pero es que están raspando la calle, chicas. Yo creo que la vibración de la máquina es la que estoy sintiendo en la mesa. Miren, le voy a cambiar los casquitos a dorado. Y ahí ustedes ya escogen, ¿verdad? En qué color quieren sus casquitos. O le pueden colocar el color que ustedes más les guste, ¿por qué no? Vean, en la parte de abajo le vamos a pegar lo que es foamy para terminar de completar así lo que es la patita. Y así mismo van a elaborar las 4. Entonces voy a ir acá en modo avión para que podamos terminar rapidito nuestro proyecto. Eso es cuestión de tenerlas ya listas. En una sentada ahí que ustedes miren su tele, pueden realizarse sus proyectos. Vamos aquí así. Pueden también pegar primero el casquito y luego la tirita de alrededor. La verdad es que el orden de los factores no altera el producto. Para nada que lo altera. Hola, Reinita Betancourt, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Allá viene otra vez la máquina, mira. Vuelve a vibrar la mesa. Si miran que vibra el teléfono, ahí me disculpan, ¿verdad? Vean, entonces así tenemos nuestro cuerpecito, nuestras patitas y pues nuestras manitas y nuestra carita. Para nuestras orejas tenemos estas piecitas que vienen siendo nuestra oreja y este el centro de la oreja. Entonces la van a cortar así. Yo se las hice, creo que se las hice recta. Ustedes le hacen acá el cortecito ovalado hacia adentro para que le dé un poquito más de forma y para que se le adapte más a lo que es la cabecita o en la cabecita. ¿Qué pasó? ¿Quién llora? Hola, Martita Pulido. Estoy haciendo un unicornio súper pequeñito, ¿eh?
sirve de llaverito o de puntera. Estamos en la primera clase del maratón del amor y de la amistad. Sean todas bienvenidas al maratón. Yo estoy realizando la primera clase. El día de mañana y así sucesivamente varios, lo que va de la semana hasta el viernes, van a haber varias maestras invitadas que nos van a estar colaborando con clasecitas, sus proyectos, sus dinámicas con las que ellas van a desarrollar sus clases. Y para ganar moldes, pues ustedes van a tener que seguir las reglas o las indicaciones que ellas pidan para los moldes de ellas. Entonces ahí sí les voy a pedir que se conecten, que las apoyen. Si les piden compartido, compartan. Si piden vistas, pues que estén presentes. Y así. Porque empieza hoy y termina el viernes 10 de febrero. Entonces, para que no quedara este día sin clase, lo comencé yo. Y estoy elaborando este bonito unicornio que les puede servir para punterita o para un llaverito. Hola Vicky Lascano, América Santiago, bienvenida, buenas tardes. Qué bonito, sí, qué bueno que les gustó, chicas. Tenemos estas piecitas, las he sacado de colores. Miren, tenemos estas piecitas, yo las he sacado de muchos colores. Y estas yo se las voy a pegar aquí enfrente. Serían como sus cabellitos. Porque ya ven que los unicornios son a veces, se les puede hacer unos chinitos. O le podemos hacer unos de forma. Miren, tenemos esta para la cola y para el pelaje de la cresta de la espalda. Entonces. Pero los de enfrente son como un flequito. Así les puse yo en el molde, flecos. Y yo se los pegué aquí, en la orillita, para que se puedan ver así. Tenemos esta otra pieza, que sería el cuernito. El cual ustedes nada más lo van a enrollar y pegar. Para que lo puedan tener, vean. Acá les tiene que quedar así. Como la especie de un conito. Aquí le voy a ajustar un poquito más el tamaño. Se lo vamos a colocar en la parte superior. Sobre todo, mira, ahí donde está la, lo que es la tirita mágica, ahí se la voy a pegar. Y luego le colocamos florecitas. Ustedes tengan ahí con sus termoformas. O con estas, con la Sixi. Por ejemplo, yo tengo un moldecito que me salió así pequeñito. Con la Sixi. Estas ustedes también pueden utilizarlas. Para decorar la parte superior de su fofuchito. Miren, acá están, está este estilo de florecita y acá les traigo pues yo otras.